bueno, el turismo fue uno de los lugares donde se sintió más, los seguros de paro, los despidos, ver si algunos de esas agencias, aerolíneas, hoteles y todo lo que sigue de esta cadena van a continuar después de esta crisis, cómo van a quedar económicamente. Y mucho tienen que ver los salones de fiesta. ¿Qué pasa con esos festejos? Obviamente tuvieron que cerrar, muchos no llegan a los subsidios que da el gobierno por la cantidad de horas que trabajan. Pero algo que alertan, que es lo que estás diciendo, y tiene que ver que dicen, bueno, pero la gente, las familias y los amigos no se están juntando en salones de fiesta porque no está permitido, pero se están juntando en casas. Y a la larga es lo mismo. Entonces, bueno, lo que están diciendo, a menos que sea en un lugar abierto. En mi casa no entran 150 personas. Bueno, en la mía tampoco, Paco. Pero hay casas que dicen, bueno, de repente en un salón que se juntan 25 o 30 personas, se están juntando en una casa, que quizás la distancia es mucho menor si lo hicieran en un salón. Tuvieron sus reclamos, se reunieron además con Isaac Alfi y vamos a ver cuál fue el resultado de esa reunión. Estamos con Daniel Serrato, vocero de la Asociación de Salones de Fiesta del Uruguay. Buenos días, Daniel, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, Daniel, antes que nada, ¿cómo estuvo esa reunión? ¿Qué es lo que ustedes le reclamaron? Estuvieron con Isaac Alfi, el director de la OPP. Bueno, fue una reunión un poco extensa. Estuvimos conversando de todos los temas que nos tocan directamente con respecto a lo que es la parte de impuestos, con respecto a parte también de lo que es los tiempos que puede llevar a que se reinicien las actividades con temas fiestas. Indudablemente vamos a tener que readaptarnos cuando esto comience. Y fue una reunión muy distendida, muy amena. Isaac Alfi siempre dispuesto a querer colaborar, el gobierno sabe muy bien la situación que está atravesando el sector y bueno, indudablemente que va a haber un esfuerzo del gobierno, no sabemos de cuánto, porque no solo a nosotros que tiene que atendernos, sino también tiene que atender a otras actividades que también están en la misma situación que nosotros. Claro, estamos viendo imágenes mientras, Daniel, de la movilización que hicieron frente a la Torre Ejecutiva el pasado lunes, donde vemos por eso muchos que llevan sus trajes de algunos personajes típicos, animadores, una cantidad de gente que estuvo movilizándose allí en la puerta de Torre Ejecutiva. Y claro, desde el 13 de marzo que cerraron todos los salones, digo, para niños, para adultos, todos los salones. ¿Eso cuánta gente, cuántos puestos de trabajo estamos hablando? Bueno, estamos hablando en total entre puestos directos e indirectos involucramos unos 50.000 puestos de trabajo. Y tenemos aproximadamente unos 50 rubros que trabajan en forma indirecta con nosotros. Estamos hablando de una cifra muy importante. El tema es que nosotros fuimos los primeros en cerrar desde el momento que el Poder Ejecutivo emite un decreto prohibiendo todo tipo de espectáculos públicos. Y bueno, lo que no hay a ciencia cierta hoy es una fecha de retorno. Eso quedó claro. ¿Tienen idea más o menos, Daniel, en cuál es el monto económico de las pérdidas en estos últimos meses? Bueno, las pérdidas son, bueno, siderales, porque son alrededor de 800 salones que hay, no te lo podía cuantificar, pero alrededor de 800 salones que hay en todo el Uruguay. Están distribuidos aproximadamente 400 salones en Montevideo y el resto en todo el interior. Nosotros ahora justo estábamos haciendo un trabajo que nos pidió el economista Alfi para acercarle a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para ellos, bueno, ver la disponibilidad que va a haber para el sector y bueno, todos aquellos que quieran ser, digamos, beneficiados con lo que pueda dar el Poder Ejecutivo, tendrían que, en lo posible, ponerse en contacto con nosotros porque hay algunos lineamientos que tenemos que seguir y tenemos que remitirlos a la Oficina de Planeamiento. Claro, ¿no se manejó una posible fecha de regreso a las actividades? No. No, pero momento, Daniel, de momento,
Sí, hablando de eso, el regreso a las actividades, con respecto a lo que venía diciendo antes de presentarse, ustedes lo que han dicho es, bueno, nosotros el día que se pueda reabrir, vamos a tener un protocolo para asegurar las personas que entran al salón, la distancia que se tiene que tener, y lo que dicen es, al final se están juntando en reuniones o se están festejando cumpleaños familiares en lugares cerrados donde esos protocolos no se cumplen. No, es tal cual, es tal cual. Estuvimos hablando perfectamente, específicamente eso con Alfie, de que nosotros podemos ofrecer una trazabilidad que seguramente otro tipo de actividades no pueden. Nosotros podemos saber el día, la hora, el teléfono, quién vino, quién no vino, y hacer un seguimiento. También podemos hacer una declaración jurada por parte de quien contrata la fiesta, de que si llegara a haber algún problema o alguna detección dentro de su familia o de sus amistades, que pudiera tener COVID-19, nos lo tiene que obligatoriamente comunicar a nosotros y nosotros posteriormente comunicarlo a las autoridades. De eso todo se habló, pero el tema de plazos, en el corto plazo, te diría que no estamos cerca todavía de la apertura. Y en este caso ustedes hablaron tanto para fiestas de adultos como para niños, porque a niños sí es más difícil el tema de que se mantenga la distancia, que no se estén tocando. Sí, sí. Específicamente porque de nuestro sector involucra, o sea, ASFU involucra salones infantiles, salones medianos, deporte mediano y también deporte grande, que pueden ser, por ejemplo, la CHAC. Claro. Estamos, digamos, cubrimos todo el sector y hablamos y es un tema realmente complejo. ¿Hay alguno de estos salones de los que hablaste en el país que peligre su continuidad, luego que esto pueda reabrir, pero realmente no puedan llegar a hacerlo? Ya hay varios que lamentablemente han tenido que bajar las cortinas, lamentablemente para nosotros nos duelen mucho, porque hay gente que vive de esto, porque lamentablemente hay una falsa, digamos, percepción de la gente de que quienes tienen salones de fiestas es gente acaudalada, y no es así. Hay mucha gente que es el único ingreso que tiene, y bueno, hoy están quedando sin su fuente laboral. Por eso te digo, la situación es muy grave, porque ya de hecho ha pasado de que hay colegas que nos han comunicado que están bajando las cortinas, otros que están pensándolo, y bueno, hay que ver que detrás de eso hay una familia, hay empleados que quedan sin su eso, fuente laboral. Sí, Daniel, a nivel de esas familias que dependen a veces de un emprendimiento, donde además es un sector donde no necesariamente los empleados cumplen con las condiciones para acceder a la seguridad social, seguro de paro, etcétera, ayudó la flexibilización que hubo en ese sentido en cuanto a los jornales y los meses necesarios, o sigue habiendo mucha gente que no tiene ninguna ayuda. En algunos casos sí ayudó, porque vi en la reunión que tuvimos con Pablo Mieres, de 150 jornales se vino a 75 jornales. Sí. Eso es la cantidad, según la cantidad de fiestas que tenga cada local. Si tiene por debajo de 75 fiestas, ahí quedan desamparados. Ajá. Bien, difícil situación. Daniel Cerrato, muchísimas gracias y bueno, esperemos que esto se solucione lo antes posible. Muchísimas gracias a ustedes y que tengas una excelente jornada. Igualmente, gracias. Las órdenes. Bien, y estas son algunas de las situaciones que el gobierno tiene que contemplar. Recién hablábamos también de la situación de Rivera. Tenemos mucho para...